Lo que se ve en la pequeña pantalla, en este caso a través de Canal 10, es muy interesante. Ven a nuestros presentadores, ven nuestra programación, tanto nuestra programación con los contenidos propios, de producción propia, como los contenidos externos. Pero detrás de Canal 10 hay un montón de gente y a mí a veces alguno me dice, oye, pero Canal 10 es tuya. No, Canal 10 mía no es. Canal 10 es de don Jorge Suárez. Buenos días. Buenos días. Jorge, la gente quiere conocerte, porque a mí me dicen, bueno, pero ¿quién yo creo coño, que hay alguno? Con perdón de la expresión, es el dueño de Canal 10? No creo que te pregunten. ¿Sí? No creo que eso sea una gran... ¿Sabes quién me pregunta sobre todo? Los políticos. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, bueno, pues nada, pues vamos a mandar una foto y además a ver si esta entrevista se la pueden dar. Primero, felicidades, ¿vale? Porque yo sé lo duro que es empezar un nuevo programa. Te deseo todo lo mejor. Hay que ser valiente para hacer un... para intentar empezar un proyecto nuevo y te deseo todo lo mejor este nuevo programa. Bueno, Canal 10 arrancamos con una nueva andadura hace dos años, casi dos años ya, en diciembre los cumplimos, en una nueva andadura que fue complicada, porque yo te lo decía el otro día por teléfono, lo difícil no es subir, lo difícil es mantenerse y mantener un medio de comunicación y más en los tiempos que estamos. Yo primero quería preguntarte cómo has vivido tú todo esto de la cuarentena y esta crisis sanitaria y económica que hemos tenido, porque ahora también vamos a hablar del resto de empresas que integran el grupo Sanadú, pero tú personalmente, después de marzo, ¿cómo empezaste a vivir todo esto y te esperabas que pasara algo así? Con muchísima precaución, yo creo que como toda la población española, incluso mundial, o sea, ha sido una situación bastante compleja, bastante complicada, en la que o no teníamos información o teníamos mala información o teníamos exceso de información, y en la que la preocupación, todos los que tenemos padres, tenemos personas mayores, que al principio lo primero que se nos dijo que había que hacerlo por ellos, con la preocupación de poderles pegar una enfermedad que a nosotros no nos afectaba de ninguna manera o de menos manera que a ellos, con el tiempo se ha visto que no ha sido así, que afecta a todos por igual. Y lógicamente a nivel empresarial con mucha preocupación, nosotros incluso las dos empresas, dos partes de la empresa no fuimos ni alerte, en este caso ni el canal de televisión, seguimos arriesgando con la gente, seguimos intentando llevarle la información que demandaba la gente, recuerdo incluso que fuimos los primeros que nos hicimos eco de la importancia que podía tener eso con un directo cuando dos turistas dieron positivo aquí y se clausuró totalmente el hotel H10, en este caso de Adeje. Y claro, durante ese tiempo hemos intentado seguir aportando nuestro granito de arena, informando a la gente. Lógicamente somos una televisión local. Y tenemos nuestras limitaciones, pero creo que empresarialmente creo que es algo que se debe decir, o sea, nosotros hemos mantenido nuestro personal incluso en los momentos más difíciles, pudiendo haber simplemente de alerta, poner películas, nos intentamos seguir haciendo cosas. Aunque películas también las ponemos, nosotros nos complementamos con contenidos externos, como decía yo, con unas películas de los 70 y los 80 bastante buenas, porque a nosotros también nos gustan los clásicos y hay gente que le gusta las películas clásicas, novelas, documentales, programas de surf, programas de divulgación, programas de medicina, programas de cocina y luego con la programación nuestra. Hablabas de las empresas de Sanadú. Vamos a recordar a los espectadores que nos están viendo y para los que no lo sepan, vas a dar la información. ¿Qué empresas integran el grupo Sanadú? Porque nosotros nos encontramos ahora en el centro de ocio Sanadú, que eso es una maravilla. Le recomendamos a todos que vengan a comer aquí y pasen un día en Sanadú, porque aquí lo van a pasar increíble, viendo los caballos, comiendo de maravilla
y disfrutando de un día en el sur de Tenerife. Más, pero las empresas que están. Más que empresa en sí, ¿qué actividades hacemos? Porque a veces que las actividades se pueden hacer con una misma empresa, dependiendo la razón social que tengas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, somos una empresa que integramos, lógicamente, es un centro hípico que está en el sur de Tenerife. La zona de Arona, pero colindante con San Miguel, para que la gente del norte que nos vea o que nos esté escuchando, es prácticamente en las Chafiras como la bajada a las Galletas. Somos un centro de 40.000 metros cuadrados donde prácticamente nos dedicamos al ocio, ya sea en zonas de restauración, aunque una de ellas, al ser un restaurante cerrado, que es el de arroces y pescado, está cerrado por el tema del COVID, pero tenemos otro con una capacidad para 650 personas al aire libre, magnífico, que yo creo que hay algo, maravilla, que en algún programa ya lo habrán visto, y hacemos actividades enfocadas al turismo, hacemos paseos ahora mismo a caballo, tanto de media hora, de una hora como dos horas, que está teniendo una gran demanda, bueno, de mucha gente del norte. Infantil, que es una pasada. Tú ten en cuenta que nosotros en el mes de julio tuvimos que cerrar plazas, o sea, es un campamento diferente, al aire libre, donde los niños realizan precioso. Muchas actividades, como por ejemplo coger por la mañana los huevos de las gallinas, donde le dan de comer a los animales, donde incluso pueden montar a caballo, donde hacen una actividad, sobre todo, vuelvo a repetir, al aire libre. Y pues comen aquí todo. Y comen aquí, que es un restaurante, ¿sabes? Es un menú especial que se le hace a los niños y con bastante éxito. Y lógicamente tenemos muchas actividades, entre ellas la que vamos a comenzar, que ya comenzamos el año pasado de manera puntual, pero vamos a desarrollar, que es el tema de los grandes eventos, de los conciertos. El año 2018 tuvimos aquí 4 o 5 conciertos, entre ellos, pelotazo de conciertos, para todo. Uno, para un segmento de la población, entenderá quiénes son, a otros nos costará un poco. Vino Anuel, vino Nicky Jam, estuvo Jaco Forever, estuvo Nacho, o sea, conciertos de incluso que llevamos a rondar las 8.000 personas, sí, sí. Incluso. Sí. Entonces, un poco más que empresa, es las actividades. Después, lógicamente, nos dedicamos a los medios de comunicación. Empezamos con Canal 10, que lo integramos dentro del grupo. Está también Sanadú Radio, que seguramente que algunas personas que más en el sur lo ven, sí. Tendrán más. Y ahora empezamos incluso con un periódico de tirada mensual, ¿entiendes? Que saldrá a primeros de septiembre, y con una aportación nueva, con una visión nueva, con grandes plumas escribiendo sobre la idiosincrasia de nuestra isla, porque va a ser en toda la isla, de tirada gratuita. Y que bueno, pronto. Yo no pensaba que fueras a desvelar lo del periódico, ¿eh? No he dicho ni el nombre, no he dicho nada todavía. Pues por yo eso supongo, quedaría conformado ya un grupo multimedia, ¿no? Que no se pretende. Exactamente. Y por eso te digo que empresas, porque bueno, sí hay varias empresas que conllevan, está Zona Duarte de Eventos, está Vilaflor Park, que es la que gestiona los restaurantes, pero más que nada son las actividades propias que hacemos dentro del grupo Sanadú. En este Otra caso. De las actividades, por ejemplo, Sanadú también es muy conocido, no solo por el restaurante y los paseos con los caballos, sino también por los pedazos espectáculos, ¿no? Mira, una cosa. Ese espectáculo es muy conocido. Hace unos años empezamos a trabajar con la tour operación, a estar en la zona sur. Entendíamos que era un mercado abierto. Hacemos un espectáculo que se llama Gladio, que se hace 2 veces en semana, los miércoles y los domingos, que casualmente. Los miércoles y los sábados, perdón. Los sábados, que casualmente este sábado ya. Bueno, el sábado, como esto supongo que será, se emitirá posterior, pues será el sábado día 8 que ha empezado a producirse este espectáculo, y es un espectáculo fabuloso, o sea, magnífico, un espectáculo donde hay casi 12 jinetes en la pista haciendo diferentes actividades, donde hay luchas, donde hay el César con Cleopatra, pelea, hay una parte de español muy bonita, de flamenco con un caballo, o sea, yo creo que estamos empezando a recibir mucho residente a ver este tipo de espectáculos. Está empezando a demandar mucha gente del norte de la isla que quiere venir, sí. A pasar un día diferente, donde sí. Puede montar a caballo, donde se aleja un poco de la situación, porque lógicamente pues no pueden viajar, no estamos recibiendo gente, pues no puedes viajar a otro sitio, y se está empezando a demandar este tipo de cosas, sobre todo porque son al aire libre, claro. Que eso es muy importante para la gente. Pero qué bueno que se piense ya por fin en el residente. Porque es verdad que antes los hoteles, por ejemplo, yo tengo que mencionar lo de los hoteles, que a veces me toca también la moral, y tú, que has estado dedicado al turismo, que ahora te iba a preguntar sobre eso, oye, que a los propios canarios nos han maltratado con ofertas de mierda, algunas ofertas también inexistentes, que llamabas a un hotel como canario y no había habitación, pero si llamabas con voz de extranjero, sí, o sea, y ahora es cuando quieren recuperar a ese residente canario, pero sin embargo en Sanadú siempre se ha pensado en los canarios. Totalmente de acuerdo. Yo turistas aquí he visto poco. Es un problema que ha existido, ¿no? Y ahí vienen muchos turistas, sobre todo
Viene mucho residente extranjero que vive en la isla y viene a comer porque le demanda este tipo de negocio para consumir. Pero es cierto lo que estás diciendo, has dado en la tecla. ¿Por qué las personas que antes no se preocupaban por este turismo nos hemos despreocupado totalmente? Y ya no solo incluso por el local, sino incluso por el nacional. O sea, hay muy, muy poco turismo nacional en Canarias, ¿entiendes? Siempre hemos ido a otros destinos turísticos a trabajarlo, hacia Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera. Los rusos. Y ahora nos estamos dando cuenta de que nos hemos olvidado de él. Y estamos empezando a intentar hacer algún tipo de ofertas o publicidad para que la gente venga. Eso a nosotros nos ha pasado desde el primer momento. Sí, nosotros hemos tenido claro que ya tanto montar a caballo como los show gladios, como todo, tienen un precio especial desde el primer día para los residentes canarios. Sí, desde el primer día. Y por eso siempre hemos intentado tirar de los dos sitios. Hablamos de turismo. Tú antes de dedicarte a los medios de comunicación, antes de estar en Sanadú, estabas con el turismo, también podemos mencionar tu etapa de nadador, ¿no? Pero, por ejemplo, tú empezaste en turismo, ¿no? Una empresa de excursiones. Yo, como dices tú, tuve una época de deportista, en este caso la natación. Pasé unos años viviendo en Madrid y luego en Estados Unidos, donde, bueno, pues aprendí idioma, intenté estudiar una carrera. Y con ese idioma, cuando vine hablando inglés, pues la única oferta que entendía que podía era venir para el sur y trabajar. Mis padres. ¿Dónde eres? Yo soy de Santa Cruz y a mucha honra del barrio Los Campitos. Del barrio La Salud. Yo me siento del barrio La Salud. La familia de mi padre sí es de Los Campitos. La familia por parte de mi madre es militar. Que bueno, han vivido. Mi madre, por ejemplo, nació en Las Palmas. Otros tíos han nacido en Tenerife. Otros tíos en la península. Que era un poco más. Y fue destinado aquí donde conocí a mi padre y lógicamente se casaron. Pero yo me considero del barrio La Salud y estoy muy orgulloso. Mis padres trabajaban en una empresa que se trasladó, su negocio lo trasladó al sur y a él lo trasladaron al sur. Cuando yo vengo de Estados Unidos me niego a venir para el sur, odio el sur. Pues no lo sé, una manía que teníamos igual en el norte. Ah, el sur, eso es el... Parecía... Además, nos costaba mucho, ¿eh? Yo he hablado con mucha gente que decía, yo ir al sur, ¿qué va? Eso está muy lejos. Exactamente, no sé si lo he oído alguna vez. Habla de los 80. Sí, más o menos, exactamente. Un poquito más, al principio de los 90. Y bueno, al final, por el tema del idioma, me traslado al sur. Empiezo en una agencia de viajes y empiezo a trabajar en el sector turístico y a partir de ahí... O sea, empezaste a trabajar en una agencia de viajes. Sí, sí, exactamente. La agencia se dedicaba al tema de las excursiones por toda la isla y al final pues empecé a tener una cartera de clientes, a ser conocido en algunos hoteles, algunos puntos de venta y a vender mis productos. Ahí pasé a otro tipo de negocio, pero siempre vinculado al turismo, hasta que empecé con el tema de los medios de comunicación, con una emisora de radio. ¿Y por qué los medios de comunicación? La radio empezaste con Onda Nueva, ¿no? Sí, pragmatismo, o sea, en ese momento estaba haciendo unos eventos muy grandes donde me gastaba muchísimo dinero en publicidad, es así de sencillo, y hablando con uno de los chicos que iba a abandonar esa emisora de radio, digo, bueno, pero si yo creo que esto te va a costar esto, esto y esto, en este caso, que fue el director después de Onda Nueva Tenerife, Julio Ramos, que es un periodista muy conocido, me dijo, vamos a hacerlo, y me aventuré con él a decir, bueno, pues si tengo que hacer esta inversión para la promoción de mis eventos, en este caso eran unos bailes que se hacían en el Castillo San Miguel hace mucho tiempo. Mejor compro la radio, bueno, te salía más económico. Exactamente, y entonces pues empecé en el medio y empecé, pues me empezó a gustar, la verdad que es un mundo maravilloso, el de la radio, con todo mi respeto, un poquito más bonito que el de la tele. A mí me gusta más el de la tele. Sí, no, oye, yo también. Pa gusto color. Y bueno, las cosas van evolucionando, empiezas con la radio y después, bueno, te presentas a un concurso en 2007 para el tema de las televisiones. ¿Y por qué? ¿Por qué la televisión? Pues tres cuartos lo mismo, cuatro o cinco meses antes de este concurso habíamos empezado con un proyecto televisivo que se llamaba Onda Tenerife. A través de instituciones públicas presentamos un proyecto y nos consiguieron algún tipo de subvención, creo que por en este caso el ayuntamiento. O sea, ¿esta tele se llamó antes de Canal 10? Mucho antes, pero estamos hablando, esta televisión desde que nació se llamó Canal 10. Vale. Pero cuando estábamos en analógico, antes de presentarnos a los concursos del gobierno de Canarias para tener una licencia de televisión, nos llamamos Onda Televisión, Onda Nueva Tenerife, Onda Televisión. Estábamos en el municipio, ubicados en el municipio de Granadilla y de ahí pues emitíamos un poco en analógico. Todavía no había llegado la ley famosa esta de las TDT, etcétera, etcétera, el concurso público y así empecé. Y ahí empezó la tele. ¿Y los inicios cómo fueron de esta televisión? ¿De Canal 10? O sea, pasa que cuando yo llegué hace dos años yo borré todo. Muy bonito, pero...
muy estresantes hasta dar con la tecla. La tecla se llamó Sandro Pérgola. Y durante mucho tiempo, es cierto que fue muy bonito, hicimos una tele. Una tele del sur, ¿no? Exactamente, estábamos ubicados en Las Chafiras, Plato del Sur. Sí, Plato del Sur, sí. Y la verdad que teníamos un plato alucinante donde hacíamos programas. Hay un programa que todavía tengo una gran amistad con el de Richard Castro, ¿no? Richard Castro, cerca de mí. Y oye, era el único magazine matinal que había en una televisión local, también te lo digo. Era espectacular, pero espectacular, ¿entiendes? Y en directo, y un tío que nunca había hecho televisión, y éramos. Y tuvimos muchos fallos, la verdad que ya, yo pensando me da un poco de ridículo a veces. Hombre, alguna anécdota te voy a pedir que me cuentes, ¿eh? Me siento así un poco ridículo, pero muchas veces la verdad que nos completaba, además hicimos un gran trabajo. Lógicamente la gente tiene que entender que los negocios, cuando uno tiene un medio de comunicación, es un negocio como otro cualquiera y tiene... Y no estás para perder dinero. Exactamente, entonces tienes que saber qué clase de televisión. Y yo te puedo contar una anécdota, si tú me permites. Sí, yo sí. Siempre he pensado que la clave de las televisiones, tanto locales como las radios, es convertirse en algo más cercano, más cercano. Yo, por ejemplo, el éxito que tuvo Onda Nueva Tenerife creo que es innegable. No ha habido ninguna emisora de radio en la historia del sur de Tenerife, quizás alguna en su momento, Bahía o alguna de estas. Me acuerdo de Bahía, ¿entiendes? Que también tenía tele, Bahía Televisión. Exactamente, pero dimos un pelotazo de mil pares narices, aprovechamos el boom de Tony Santos, de Operación Triunfo, hacíamos las galas, era algo espectacular, ¿no? Pero esa cercanía la han perdido todas las televisiones locales. Claro, y a mí me preocupaba mucho, y a mí políticos incluso en este tema, cuando te sientas con ellas para hablar, te dicen, ¿por qué no amplían? Nos interesa que se oiga en Santa Cruz. Sí, oiga, pero es verdad. Y yo digo, independientemente del dinero, si a qué le interesa a un ciudadano de las galletas que en Santa Cruz hay una calle que está mal, ¿entiendes? Lo que le interesa es que le hablen de las galletas, que las chafiras, que hay unas colas terribles. Sí. Y a veces, digo, en plan política empresarial, queremos expandirnos demasiado. No, y bueno, cuando lo que hay que hacer es ser mucho más cercano. Hombre, pero también tenemos que hablar de la expansión al norte. Nosotros somos norte y sur. Por supuesto, pero está hablando de un tema de radio y de televisión no tiene nada que ver. Nosotros tenemos una licencia que prácticamente barre toda Tenerife, menos la parte capitalina, ¿entiendes? Y lógicamente tenemos que aprovecharla. Claro. Pero que vuelvo a repetir que yo creo que la gente que demanda una televisión local quiere que le hablen de sus cosas. Eso se ha perdido mucho en la televisión local. Muchísimo. Pero no solo nosotros, sino todas las televisiones locales. Las pocas que hay, porque es tú sabes que al principio... Es entendible que en radio abres un micrófono, te pones a hablar y hay un realizador y, es más y barato. Un locutor. Claro. Aquí para grabar un programa de media hora en televisión, pues muy probablemente tengas que estar editando, igual trabajando 5 o 6 horas para esa media hora que vas a... Sí, señor. Y la televisión es muy cara. La televisión es muy cara. Y eso que hoy en día que hay las cámaras son mucho más económicas, más fáciles, las mesas, porque normalmente una cámara que como la que nos está grabando ahora mismo podía costar 15 o 20 mil euros tranquilamente, ¿entiendes? Sí. Y hoy por 3, 4 mil euros, ¿entiendes? Te estoy hablando de cuando empecé, si te hago hace 20 años igual eran 30 mil euros lo que costaba la cámara, aquellas grandes. Las antiguas Betacam y todo etcétera, eso. Etcétera, etcétera. Sí. Es que estamos hablando del mundo de la televisión, que es complejo. Tú sabes todas las televisiones locales que había en la isla y al final nos hemos quedado 4, porque es que lo podemos contar con los dedos de una mano. 4 televisiones locales, no hay más. Hombre, el gobierno de Canarias decidió regularlo, como prácticamente en todas las comunidades. Hombre, como tenía que ser. Como en todas las comunidades, convocó un concurso y al cual empezó a adjudicar en toda Canarias las diferentes licencias. Que siempre hay follones en el concurso, siempre. Yo creo que regularlo está bien. Porque al fin y al cabo no hay camas para tanta gente, o sea, con todo mi respeto, creo que en las radios se ha intentado y no sé lo que ha pasado con todos los recursos, esto uno tras otro que ha habido y al final no sabemos qué ha pasado con el tema de los recursos, pero sí es cierto que cuando bajan, lo que no puede hacer es, a veces entiendes, a lo mejor es entrar en política pura y dura económica, ¿no? Pero si hay que regular una franja que diga, mira, aquí solo caben 3, por el índice de población, aquí en el sur viven pues 100.000 personas, 200.000, 300.000, pues solo se pueden dar 3, porque si doy 10, lo que hago es hundirlas a las 10, porque no pueden competir, o sea, es imposible que haya tanto para competir. Entonces está bien que se regule por ese lado. De todas formas, hoy en día ya casi ningún empresario está por la labor de invertir en una televisión local, por eso sí te digo que ustedes como empresarios los han tenido bien puestos, porque han invertido en una radio local en este caso y en una televisión local. Dentro de las limitaciones, como decíamos antes, pero oye, se han arriesgado, porque el mundo de la comunicación está muy, muy complicado. Yo creo que hay dos maneras de hacer televisión.
y en eso difiero un poco de ti. Yo creo que los empresarios sí arriesgan, arriesgan para lo suyo. ¿Entiendes? Hay televisiones que de alguna manera se sirven de ese medio de comunicación para que otras empresas se levanten, ya sea a través de ellos. Sea a la público. Que te refieres, ¿ya? No, no, estoy hablando. Sin nombrarla, ¿no? Pero yo ya pensé en una. Pero no, no hay que nombrarla tampoco. Pues te juro que no le sea por eso. Lo digo a nivel nacional. Lo digo a nivel nacional con todas las locales. Gente que diga, pues yo, empresario, compro una televisión que me, una televisión me cuesta 3, 4, 5, 10 mil euros al mes, pero ahora te voy a tener a ti, a ti, a ti. Y después voy por ahí y dice, quiero que me hagas esta obra, quiero hacer la otra y quiero hacer la otra. Y eso es impepinable. Por eso yo, por ejemplo, con la televisión hermana que tenemos con Mírame, yo admiro mucho a Artiles, ¿entiendes? Un tío hecho a sí mismo. Que es un señor que desde principio ha tenido los santos narices, vaya, por no decir, otra manera. Cosa, le mandamos un abrazo fuerte. Sí, por supuesto, por supuesto. Para hacer la mejor televisión sí. Posiblemente que se haya hecho nunca. Oye, y lo estamos diciendo nosotros en Canal 10, ay, es verdad. Madre. Borra. Pero no, pero es vamos verdad. Para atrás. Borra para atrás. No, vamos. Pero es verdad lo que estamos diciendo. Es verdad. ¿Eh? Hace una televisión, tú ves un programa de Artiles, cómo se preocupa de la iluminación, del sonido, de cómo enfoca sí. Todo. La verdad que, sinceramente, bueno, sí. Es para aprender. Nosotros, además, yo quiero ser mejor que él. No quiero decir que diga, no quiero ser mejor que él. Y por eso a veces soy muy exigente con mi director. ¿Entiendes? Que te digo que tiene falta de... Me metes caña. De ambición. Falta de ambición. De ambición. Pero es cierto, ¿entiendes? Y que chapó por gente o por medios de comunicación, como en este caso a nivel nacional, el periódico del ABC, que sí. Sigue siendo una comunidad de personas. Sí, sí. ¿Entiendes? O por el español, por ejemplo. ¿Entiendes? Que son exactamente, ¿entiendes? Como el diario de aviso, ¿entiendes? Sí. Que son gente que vive por eso, que no tienen nada por detrás, ¿entiendes? Por ejemplo, oye, no es, lo puedo decir, no creo que no haya un grupo Prisa, por ejemplo, ¿entiendes? Cadena Ser, El País y tal, que tiene hoteles, incluso el sur de Tenerife, tiene intereses Alabama, económicos. ¿No? Tenía. No, y también él, no sé si sigue siendo. Ah, el Jardín Tropical. El Jardín Tropical, no sé si sigue siendo, exacto. Pero bueno, que independientemente tienes otros intereses, o en Santo Domingo, lo que sea, y lo que busca es una posición. Sí, sí. ¿Entiendes? Una posición con sus medios de comunicación, posicionarse para después volver a ganar. En este caso, este medio de comunicación no es eso, ¿entiendes? Simplemente es la promoción de nuestros eventos, sí. La promoción de... y trabajar un poco con todos. Mucha gente a mí me ha tildado de no tener un color político, ¿entiendes? Por supuesto que... Personas... Y además, ven esta tele es la tele más plural que hay. Sí. Es más, nunca he recibido indicaciones de Jorge absolutamente para nada. O sea, en la tele directamente ha salido quien le ha dado la gana de cualquier signo político y ahí no ha habido presión. Y yo te digo, yo he estado trabajando en medio de comunicación y llevo más de 20 años en televisión. Y he recibido presiones en otros medios de comunicación. Lo sé. ¿En este no? Pues en este... Tú solo me llamas para echarme bronca. ¿Eh? Pero no me llamas para decirme, oye, entrevista al político tal, o no, entrevista al otro, no. O métele caña a este. No, no. Nunca. Te puedo decir alguna vez... Tengo libertad en ese aspecto. Te puedo decir entrevista, pero para darle caña a una persona, cuenta de que... No. Eso, en este medio de comunicación no lo vas a encontrar. Mira, yo te cuento una anécdota. Que como me gusta, las anécdotas me encantan. Te voy a decir, mira, en este caso habían tres televisiones, no voy a nombrar televisiones, tres o cuatro televisiones, y había una o dos que le daban mucha caña a este gran empresario afincado en el sur de Tenerife, casualmente muy conocido últimamente, que está en boca de todos. Y este hombre se dirigió a mí y me dijo, oye Jorge, hay un grupo empresarial que quiere apostar fuertemente por tu medio de comunicación. ¿Dónde? Tú, pues, bienvenido. ¿Dónde que bienvenido sea? Y digo, ¿y cómo es eso? Y las palabras fueron, dice, porque hemos seguido tu trayectoria de la radio de hace muchos años y siempre ha sido lo que tú decías. Imparcial. Imparcial, donde siempre has tratado bien a la gente, sí. Donde has respetado a la gente y tal. Joder, te lo agradezco, porque además me hablaba mal del otro medio de comunicación, que le daba leña y no sé cuánto, solo para coger, solo para ganar dinero. No, es que eso es lo que hay. Exactamente, vale. ¿Sabes lo que hizo ese empresario? Puso publicidad en el otro sitio para que se callara. Claro, y eso lo hacen mucho. Entonces, claro. Eso lo hacen mucho. ¿Qué mensaje le estás mandando a los medios de comunicación? ¿Qué mensaje le estás mandando a esto? Coño, ¿por qué no apuestan por un medio plural donde pueda hablar todo el mundo? Donde tenemos a El Rojo Vivo por la Noche, que es un producto de extrema derecha, ¿entiendes? Que nada más lejos de mi realidad. Oye, y que están funcionando muy bien, ¿eh? Oye, y chapó, ¿entiendes? Me encanta verlo. Y además, cuando te lo dije, me dijiste, ¿cómo? ¡Pa'lante! ¡Pa'lante! Y es independientemente de mí, porque creo que todos tienen que tener una opción política. Hombre, igual, ¿verdad? Que la tertulia nuestra que presenta el compañero Eduardo Medina, que ahora está de vacaciones. Bueno, está en la radio, no está de vacaciones. Ajá. Está en la radio.
Es una tertulia donde están todas las opciones. Tenemos a Coalición Canaria por un lado, al Partido Popular por otro y al PSOE por otro. Y un debate plural y magnífico. Además, lo más que me gusta de ese debate es cuando termina, ¿sabes? Porque son tres, no, porque son tres chicos que se llevan bien. Son tres jóvenes. Decías que cuando termina por no aguantar el programa. Yo te entendía. Cuando termine, que se llevan muy bien, sí, que se dan mucha caña, que saben mantener, que cada uno tiene unas ideas totalmente diferentes, muy opuestas. Muy opuesta. Pues yo qué sé, Zaira con el otro con tal, ¿entiendes? En ese sentido, pero después que son buenos amigos y entienden de que independientemente de sus ideas políticas, se pueden sentar a una mesa y para mí eso es básico. Exactamente. Porque estos son los políticos del futuro. Sí, sí, sí. Estos sí. tres chicos, Verónica, sí. Zaira y el otro chico... Lázaro. Y Lázaro, perdón, que sí. se me fue, Lázaro me va a matar. Tres cracks. Me parece que son el futuro de la política en Canarias, bueno, en Tenerife en este caso, ¿entiendes? O parte de ese futuro, ¿entiendes? No, y lo difícil que es encontrar un presentador que no se posicione con una idea en concreta. Y el presentador, por ejemplo, Eduardo Medina, en ese aspecto, es un tipo imparcial, plural. Ahí habla todo el mundo por igual y ahí no posicionas en idea. Sabemos que en las televisiones locales y en televisiones incluso nacionales, el presentador siempre se le ve el rejo, como solemos decir, ¿no? ¿Tú me crees si hay hubo hace mucho tiempo periodistas, perdón, que tenían una libreta y cuando estaban mal decían, venga, por la A. Oye, mira, ¿cómo va la cosa? Pues mira, contra, méteme una campañita. ¿Cómo van las playas? ¿Cómo va tal esto? No, mira, es que ahora la cosa está fastidiada. Bueno, no pasa nada. Pum, programa de esa noche. No me está gustando lo que está pasando en ese municipio, oiga. Y no quiero empezar a hablar, pero... Al día siguiente veías la campaña de publicidad, ¿sí? ¿Tú crees que esto es normal? ¿Pero qué mensaje están mandando nuestros políticos a esas empresas que están poniendo pasta para que hablen bien bueno, o mal? Bueno, tiene un nombre, impuesto revolucionario. Chico, pero nosotros como medio de comunicación, ahí me han dado una licencia el gobierno de Canarias para hacer un servicio público y para que tanto tú, tanto usted o el que sea pueda posicionar su problema, su situación personal. ¿Entiendes? Porque si nosotros dejamos la base para lo que nacimos en su día, que es dar un servicio a la población, un servicio público de las demandas, ¿qué, para qué estamos aquí? Otra cosa que haga crítica política. Que de hecho en la tertulia se hace crítica política, claro, pero nunca a nivel personal. Claro. Yo he visto medios de comunicación, radios y sobre todo alguna que otra televisión local, que ya entran en el desprestigio, en los ataques personales, todas estas cosas. Por supuesto. Y mi pregunta es, ¿lo hacen realmente? Que ojo, que si lo hicieran realmente porque lo sienten así, yo te digo, oye, chapo, ¿entiendes? Yo creo en político. Pedro Sánchez, para irme muy lejos y que nadie me vea. Pedro Sánchez. No, mira que Pedro Sánchez está al lado, está en Lanzarote. Bueno, Lanzarote. Pero bueno, es un individuo nefasto, pero porque lo creo, no porque no, me esté pagando. No, pero al día siguiente, claro, pero al día siguiente te paga la campaña publicidad y al día siguiente es bueno. Ah, amigo. Sí, señor. Evidentemente los eventos grandes se han suspendido todo este verano, incluso invierno, y esperemos que para el 2021 vuelvan esos grandes conciertos, que yo sé que tenías ahí unas ideas alucinantes, porque el año pasado aquí en Sanadú rompimos. Tenemos un proyecto muy bonito, un proyecto que va a largo plazo, pretendemos convertirnos en un punto importante para el tema de grandes eventos en Canarias, pero lógicamente estamos en una situación que es que no te sabría decir, porque cambia tanto que lo que hemos decidido es parar, ¿entiendes? Yo sé que hay muchos compañeros, productores, empresarios de la noche que están desesperados, que de aquí le quiero mandar un abrazo muy fuerte. Los grandes perjudicados tanto también. Al ocio nocturno en general, como a esos productores, ¿entiendes? Sí. Que van muchos, que no solo artistas, son... empresas de sonido, de exactamente, iluminación. Exactamente, mira, has dado la clave, ¿entiendes? Sí. Montaje de escenarios, etcétera, están pasando canutando lo siguiente. Sí. Y nosotros hemos decidido parar. Parar porque entendemos que no se puede trabajar cuando las noticias van a la velocidad que van. O sea, hoy son 1.000, mañana son 1.500, pasado bajo 800, pasado en ocio nocturno a partir de las 12, ¿sabes? Entonces, vamos a parar, vamos a esperar que todo esto se calme, que yo espero que esto tenga un giro tremendo en cuanto a... Tú eres optimista, ¿no? Sí, tiene que venir una vacuna. Yo creo que la vacuna va a ayudar muchísimo, ¿entiendes? Y aparte, que está el nuevo confinamiento, como lo quiero llamar, y quiero mandar un mensaje. Yo creo que ahora el confinamiento se llama mascarilla. Se llama mascarilla, sí. ¿Entiendes? O sea, eso es el mejor confinamiento que hay. Nos movemos y yo creo que si todo el mundo fuera capaz de tener la mascarilla durante un mes y medio, esto se paraba. Sí, sí, sí. Esto se paraba porque la única manera de transmisión, está claro que es esa.
Entonces yo creo que con el tema de la mascarilla y el tema de la futura vacuna, que yo creo que en octubre en algunos países empieza, pero para enero empiece a producirse y empiece a mejorar los resultados que hay de esta enfermedad, pues yo creo que ya para el próximo verano tiene que ser un verano de éxito, ¿eh? Esperemos, Dios mío. Jorge, el restaurante es una maravilla, yo siempre te lo digo, mucha gente del norte viene al sur, y los que son del sur ya lo conocen. Todos los días, hay algún día que cierra. Abrimos los precios, son súper asequibles, eso ya lo digo yo, y comes calidad y encima das un paseo por aquí, que esto dan ganas de no irte. O sea, las cosas como son, 44.000 metros, ¿me dijiste que eran? ¿Cuánto? 40.000. Si la gente que nos está viendo del norte, sí me gustaría que entendiera el concepto de venir al sur, el concepto de pasar un día diferente. Nosotros tenemos dos zonas de restauración increíbles, al aire libre, vuelvo a repetir, que creo que es muy importante. Este restaurante, sobre todo, funciona muy bien con el tema de las carnes. El otro de arroces y pescado, de momento, estará cerrado. Pero tenemos unas parrillas, incluso individuales, que se ponen en la mesa para que la gente se haga la carne a su gusto. El ambiente es acogedor. La calidad de la comida está fuera de toda duda. Increíble, sí. Nos pueden buscar en las redes sociales. Y barato. Y barato, económico. Bueno, barato no económico, vaya. Es un precio asumible para cualquier bolsillo. Y después tenemos incluso de 2:30 hasta las 5:30. Los niños pueden ir a montar, los padres pueden seguir tomándose una copa, los niños bajar a montar a caballo. ¿Ah, sí? Hay un profesional, un profesor titulado que al niño lo monta en el caballo y siempre atado, por supuesto, le da un paseo por las instalaciones, magnífico, solo por 5 euros durante 15 minutos casi. Y los padres pueden tomarse una copa. No, y estar una foto, en contacto con la naturaleza. Totalmente. Y con los animales. Nosotros, lógicamente, sí les pido que ya a la altura que estamos, siempre llamen para reservar. Entre semana igual no tanto, pero ya me siempre. Porque se ha limitado el aforo, a pesar de que es grande, porque el se restaurante ha San Adolfo es enorme. Y cada vez, pues, nosotros hay domingos que incluso hay gente que ha tenido que esperar hasta media hora, incluso por una mesa, porque claro, estamos llenos, no tenemos la misma capacidad. Antes teníamos una capacidad para casi 700 personas y ahora hemos tenido que cambiar, lógicamente, para cumplir con las normas. Pero sí me gustaría que del norte nos miraran por el Facebook, miraran lo que hacemos o las redes sociales. Y pasaron un día diferente, fueran capaces de salir un domingo después de despertarse, venir a dar un paseo, ver el magnífico sur que tenemos también, incluso el Teide, un sitio donde comer, donde pasar un rato agradable. Y no sé, que lo prueben y seguro que van a salir satisfechos. Patrón, gracias por venir, ¿eh? Ya está. Gracias por venir, ¿eh? Pero tenía la lista aquí para trabajar. No íbamos a hablar de natación, de los 100 metros de espalda, de la final de los campeonatos ¿Ah, de España. ¿Sí? ¿Llegaste a competir? Que no, hombre, broma. Oye, me he sentido muy bien, ¿eh? Sí, lo hemos pasado bien, hemos hablado de todo un poco, ¿eh? Ajá. Y una entrevista que estaba sin preparar. Es verdad, ¿eh? Totalmente. Pues, patrón, nos vemos. Y suerte, porque sé que también la empresa lo ha pasado mal. Se han hecho varios ERTE. Gracias a Dios en la tele no afectó, pero sí a los restaurantes, y eso es duro y es doloroso para el empleado, pero también para el empresario. Bueno, te agradezco que hayas pensado a mí para tu programa, que ya me conozca más gente. Sí, que te lo juro que me preguntan. Sí, pero ¿quién es el dueño de Canal 10? Quiero verle la cara. No, bueno. Pero no solo los políticos, sino la gente en general. Bueno, el pase se me ha llevado una desilusión. Gracias, jefe. A ti por invitarte. Un abrazo. Y un saludo a tu audiencia también, ¿vale?